1994, el 9 de agosto, es conmemorado como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha importante donde buscan unir las energías con los pueblos indígenas del mundo. Que en esta fiesta que tenemos, en este, vamos a hacer un ritual en memoria de nuestros abuelos y en memoria de la naturaleza por este cambio tan enorme que tenemos del cambio climático que los está destruyendo a nivel del mundo por la mano misma de nosotros, por no tener cuidado nosotros, por no cuidar los ríos, por no cuidar los bosques, estamos en este sufrimiento. Hablaron de sus preocupaciones, pero buscan soluciones. Más que todo el agua nos trae preocupada por la escasez que tenemos en El Salvador. Entonces creo que vamos a repetir lo que nuestros abuelos hacían. Bendecían el agua constantemente, buscaban los vertientes y hacían esas bendiciones. Y ellos no tuvieron grandes sequías como las que vamos a tener nosotros dentro de poco. Tuve la oportunidad de ser parte de un ritual con hierbas naturales. Como mi abuela antes, allá en Sonsonate, lo que hacía, los bendecía con las 7 hierbas. Los echaba alcohol aquí en nuestro pulso y los pegaba con esto, ¿verdad? Para quitarlos, relajar el cuerpo. Y también todas son medicinales. La ruda es la única que no es salvaje, después todas son salvajes. Y lo recuerda de la naturaleza de Dios, porque Dios todo ha dejado en su lugar y por una razón. Con imágenes de Juan Arriaga, Alejandra Arévalo, Noticias, 4 Visión.